La tendencia coquette está súper de moda, así que decidí traerles un nuevo modelo de lazo. Este tiene una medida de 13 centímetros de ancho por 16 de largo. Es un lazo muy bonito. La puntada es muy fácil de hacer, ya lo verán. Ideal para ti o también para vender. Si quieres seguir disfrutando de este tipo de contenido, te invito a suscribirte y recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo tutorial. A los que ya son parte de esta hermosa comunidad, muchas, pero muchas gracias. Estaré utilizando este hilo, se llama Eulalie, es de 1 milímetro de grosor más o menos. Es importante que utilicen un hilo delgado para que el tamaño de su lazo pues les quede parecido al mío. Este hilo es de algodón 100% mercerizado y lo estaré tejiendo en este bonito color. Estaré tejiéndolo con una aguja de 2 milímetros. Por otra parte, vamos a necesitar una aguja lanera, una tijera y por último una cinta de medir. Antes de empezar, quisiera explicarles cómo tejer una base para este lazo. Como podrán ver, este lazo está compuesto por 1, 2, 3, 4 grupos de puntos altos. Si ustedes van a utilizar un hilo más grueso, pues capaz y nada más vayan a tener que hacer tres grupos. Y de lo contrario, si utilizan un hilo más delgado, van a tener que hacer un grupo más. Yo aquí tengo 4 y para tejer estos 4 grupos yo hice 25 cadenas. Y para hacerlos he ocupado 5 cadenas. Por ejemplo, aquí hay 5, 5, 5 y 5. Entonces las otras 5 van a estar acá, 2 acá y 3 de subida. En el caso de solamente hacer 3 grupos, usted debería hacer 20 cadenas. Serían 5, 10, 15 y las 5 que están divididas, 2 acá y 3 de subida. Y si va a tejer un grupo más, entonces serían 30 cadenas. 5, 10, 15, 20, 25 y 5 divididas en los dos lados. Ya explicada esta parte, vamos a empezar. Hacemos un nudo deslizado pasando la parte corta del hilo sobre la que va hacia el ovillo. Introducimos la aguja desde abajo, tomamos hilo y ajustamos. A continuación vamos a estar tejiendo 25 cadenas, ya que posteriormente vamos a estar formando 4 grupos de puntos altos. Una vez tengan sus 25 cadenas, vamos a empezar la primera vuelta. Vamos a tomar la lazada y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la número 7 van a introducir la aguja, sacan y hacen un punto alto. En ese mismo punto vamos a estar tejiendo 4 puntos altos más. Así que aquí llevamos 1, 2, 3 y 4. En total son 5 puntos altos. Vamos a tomar la lazada y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la número 5 tejemos otro grupo de puntos altos. Recuerden que son 5. Ya tengo mi segundo grupo listo, vamos a estar repitiendo esto mismo hasta llegar al final. En total, como les dije al inicio, voy a estar haciendo 4 grupos de puntos altos, así que en teoría me falta 1 y 2. Ya tengo mis 4 grupos de puntos altos, les deben quedar 3 cadenitas en la parte de acá. Van a tomar la lazada y van a introducir la aguja en la primera cadena que hicieron. Hacen un punto alto y la vuelta número 1 la tenemos lista. Giramos, subimos una cadena y en este punto alto vamos a estar haciendo un punto bajo. Continuamos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5.
vamos a introducir la aguja entre este y este grupo. Justo por aquí, sacamos y hacemos un punto bajo. Repetimos, tejemos 5 cadenas, introducimos la aguja en esta separación y hacemos un punto bajo. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Ya por aquí casi termino, he tejido mis 5 cadenas, vamos a introducir la aguja en la última cadenita de subida de aquí y vamos a tejer un punto bajo. La segunda vuelta nos queda lista. Ok, vamos a empezar la tercera vuelta. Subimos 3 cadenas, yo por aquí las tengo listas. Giramos, tomamos lazada y contamos 1, 2 y en la número 3 vamos a repetir lo que hicimos en la primera vuelta. Vamos a hacer 5 puntos altos, así que empecemos. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tomamos lazada y vamos a tejer el segundo grupo. Contamos 1, 2 y en la cadenita número 3 empezamos pues a tejer los puntos altos hasta tener 5. Ya por aquí tengo mi segundo grupo listo. Como podrán ver, no vamos a tejer cadenas ni nada de separación. Simplemente vamos al siguiente grupo. Aquí nos faltan dos grupos y lo vamos a estar haciendo en la tercera cadena de cada arco de cadenas. Ya justo por aquí tengo mis 4 grupos de puntos altos y vamos a cerrar esta vuelta con un punto alto. Tomamos lazada, introducimos en este punto bajo que hicimos aquí, sacamos y hacemos el punto alto. Ok, la tercera vuelta está lista. Miren, a partir de aquí ya es repetición. En la vuelta número 4 vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Aquí pues subimos una cadena, hicimos un punto bajo, luego tejimos 5 cadenas sobre todos los grupos de la primera vuelta y estuvimos haciendo puntos bajos en las divisiones de los grupos. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta tener el largo o la cantidad de vueltas de grupos de puntos altos que queramos. Ya por aquí yo he avanzado con otro lacito. En total he tejido 19 vueltas, pero con los grupos de puntos altos. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Voy a dejarlo hasta aquí, así que voy a hacer una cadena y voy a tejer un borde tanto de este lado como de este. Para tejer este borde vamos a estar tejiendo puntos bajos. En estos espacios de aquí voy a estar tejiendo 2 puntos bajos. Luego en esta división voy a estar haciendo 1 y 2 en la parte de acá. En este espacio 2 y repito acá 2, uno aquí y otro acá. Esto lo voy a estar repitiendo con cada uno de los espacios y en las divisiones correspondientes. He llegado al otro extremo de este lado y he tejido un punto bajo aquí sobre la cadenita de la base. Vamos a hacer una cadena y vamos a cortar este hilo. Tiramos del anillito y este hilo lo vamos a estar escondiendo a través de los puntos más tarde. Ahora vamos a tejer el otro lado. Para ello pues vamos a utilizar el hilo que acabamos de cortar. Lo vamos a colocar de esta forma. Y vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena introducen la aguja, sacan, suben una cadena y repiten lo mismo del lado contrario. En cada espacio van a estar haciendo 2 puntos bajos y en las divisiones igual van a hacer uno aquí y el otro acá. Miren que he estado escondiendo pues la hebra con la que empezamos a tejer
Vamos a estar repitiendo esto en cada espacio, en cada división, hasta llegar al final de la vuelta. Ya he tejido todo este lado, voy a tejer una cadena y voy a cortar este hilo un poquito largo, ya que con este hilo voy a estar uniendo estos dos extremos. Tiramos del anillito y esta parte la vamos a reservar para tejer la parte de abajo de nuestro lazo. Para crear la parte de abajo de nuestro lazo vamos a estar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas de grupo de puntos altos. Recuerden pues que estas vueltas van intercaladas por una vuelta de cadenitas. Entonces yo aquí he tejido una vuelta con cadenitas y lo que voy a hacer es llegar hasta el tercer grupo, o sea aquí. Cuando lleguen allí van a subir 3 cadenas, 1, 2, 3. Giran y van a tejer solamente 3 grupos de puntos altos. Recuerden que esto lo estamos haciendo en la tercera cadena, así que yo voy a empezar con el primer grupo. Ya he tejido mi primer grupo, voy a avanzar con los dos que siguen. Una vez tengan sus 3 grupos, van a tomar lazada y van a cerrar esta vuelta con un punto alto sobre el punto bajo de aquí. Ok, para la siguiente vuelta vamos a girar, subimos una cadena, hacemos un punto bajo y vamos a tejer las 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos un punto bajo entre estos dos grupos, luego seguimos con 5 cadenas más y finalizamos tejiendo un punto bajo aquí en la separación entre estos dos grupos. Vamos a llegar hasta aquí, subimos 3 cadenas, 1, 2, 3, giramos y en vez de hacer 3 grupos de puntos altos, en esta vuelta solamente vamos a hacer 2. Uno aquí en la tercera cadena y otro acá en la tercera cadena de acá. Ya he finalizado mi vuelta con el punto alto sobre el punto bajo. Giramos, subimos una cadena, hacemos un punto bajo. Y para esta vuelta solamente vamos a estar haciendo una sola base, así que tejemos 5 cadenas y hacemos un punto bajo en la división de estos dos grupos. Subimos 3 cadenas, 1, 2, 3, giramos y para esta vuelta solamente vamos a estar tejiendo un grupo de puntos altos. Ya tengo mi grupo listo, así que finalizamos con un punto alto. Subimos una cadena y cortamos el hilo. Tiramos del anillito y nos queda uno de los lados listos. Vamos a tejer el otro lado. Para ello lo vamos a hacer sobre esta misma base. Buscamos el hilo. Introducimos la aguja en esta cadenita en donde empezamos a tejerlas, sacamos hilos, subimos 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos acá, tejemos un grupo de puntos altos en la misma cadena donde hicimos el grupo del lado contrario. Ya tenemos el primer grupo listo, vamos a tomar lazada y vamos a hacer 1, 2, 3 grupos para completar esta primera vuelta del lado contrario. Recuerden que esto va fruncido de esta forma, así que vamos a estar formando el otro lado. Por aquí tengo los 4 grupos correspondientes a este lado, vamos a tomar lazada y contamos 1, 2 y en la tercera cadena introducimos la aguja, sacamos y hacemos un punto alto. Ok, a partir de aquí vamos a estar repitiendo lo que hicimos acá, luego pues de esa primera vuelta nosotros subimos una cadena, hicimos un punto bajo y seguimos con las cadenitas que fueron 5 en cada grupo y en las divisiones estuvimos haciendo puntos bajos. Esto también es lo mismo que hemos estado haciendo con el lado superior de nuestro lazo. Ya he tejido la misma cantidad de vueltas que el lado de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya vamos a empezar a crear la puntita de acá. Subimos una cadena,
cortamos la hebra, tiramos del anillito y vamos a empezar la siguiente vuelta introduciendo la aguja entre estos dos grupos de aquí. Vamos a hacer un nudo deslizado. Introducimos la aguja entre estos dos grupos de aquí, pasamos el anillito por allí y subimos una cadena. En ese mismo espacio hacemos un punto bajo. Continuamos con 5 cadenas. Hacemos un punto bajo en la división entre estos dos grupos y continuamos con 5 cadenas más. Hacemos un punto bajo y luego las 5 cadenas. Cerramos con un punto bajo y empezamos la nueva vuelta. Para ello vamos a subir 3 cadenas, tomamos lazada y hacemos 3 grupos, 1, 2 y 3. Ya tengo mis 3 grupos listos, vamos a cerrar con un punto alto. Introducimos la aguja en este punto bajo que hicimos aquí. Subimos una cadena y cortamos la hebra. Vamos a tejer la siguiente vuelta, así que hacemos un nudo deslizado. Introducimos la aguja entre estos dos grupos. Hacemos una cadena, luego un punto bajo. Y continuamos con 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y punto bajo en la tercera cadenita de subida. Giramos para empezar una nueva vuelta. Vamos a estar tejiendo en vez de 3 grupos de puntos altos, vamos a tejer solamente 2. Subimos 3 cadenas. Tomamos lazada y empezamos el primer grupo en la tercera cadenita de este arco de aquí. Una vez hayan tejido sus dos grupos de puntos altos, van a tomar lazada, la van a introducir justo por aquí en el punto bajo, hacen un punto alto, una cadenita y cortan la hebra. Tiran del anillito y vamos a empezar la nueva vuelta. Recuerden siempre que estamos haciendo un nudo deslizado primero antes de empezar a tejer. Ya por aquí lo tengo. Introducimos la aguja entre estos dos grupos, sacamos el anillito, subimos una cadena y hacemos un punto bajo en esa separación. Luego continuamos con las 5 cadenitas y cerramos justo por aquí con un punto bajo. Subimos 3 cadenas y hacemos el último grupo de puntos altos, así que tomamos lazada y en la segunda cadenita hacemos 5 puntos altos. Ya están listos, tomamos lazada y cerramos con un punto alto. Ok, este hilo no lo vamos a cortar ya que con ese mismo hilo vamos a estar haciendo un borde alrededor de esta pieza. Ya por aquí he subido una cadena y voy a empezar a tejer puntos bajos alrededor de todo mi proyecto. A medida que vayan tejiendo sus puntos bajos, traten de ir escondiendo estos hilitos que les quedaron de las vueltas anteriores. Continuaré trabajando puntos bajos hasta llegar al inicio donde empezamos a tejer puntos bajos. He llegado al inicio, como podrán ver, vamos a cortar este hilo un poquito largo para poder hacer un cierre perfecto en la parte de aquí. Ya lo he cortado, tiramos del anillito y buscamos una aguja lanera. Colocamos el hilo en la aguja lanera y empezamos a hacer el cierre perfecto. Lo primero que vamos a hacer es identificar el primer punto bajo que hicimos. Pasamos la aguja por allí, justo así. Tiramos del hilo y luego pasamos la aguja por el último punto que hicimos, pero desde adentro del punto hacia la parte de atrás. Tiramos del hilo y listo, ya tenemos nuestro cierre perfecto.
Este hilo lo vamos a estar escondiendo en la parte de atrás a través de los puntos. Este excedente lo vamos a cortar. Vamos a tejer la parte del centro de nuestro lazo. Para ello vamos a empezar con un nudo deslizado. Continuamos con 7 cadenas. Una vez las tengan listas, van a introducir la aguja en la segunda cadenita, justo esta de aquí. Hacen un punto bajo y continúan tejiendo puntos bajos hasta llegar a la última cadenita. Ya por aquí he llegado a la última cadenita, en total he tejido 6 puntos bajos. Continuamos con la segunda vuelta, subimos una cadena y introducimos la aguja en el primer punto bajo, luego en el segundo, tercero, cuarto, quinto, y el número 6 lo vamos a estar haciendo sobre la cadenita de subida prácticamente. Luego subimos una cadena. Para empezar la vuelta número 3, subimos una cadena y repetimos. Recuerden que en cada vuelta deben tener 6 puntos bajos. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta tener 16 vueltas. He tejido 16 vueltas, tejemos una cadenita al aire y este hilo lo vamos a cortar un poco largo ya que con él vamos a estar uniendo estos dos extremos más tarde. Ya por aquí lo he cortado, vamos a tirar del anillito y ahora sí vamos a empezar a armar. Antes de empezar a armar, quiero darles la medida de estas tres piezas. La primera tiene una medida de 26.5 centímetros y de ancho está midiendo 6.5. La segunda parte o la segunda pieza también tiene una medida similar, 26 centímetros y de ancho 6.5. La pieza más pequeña tiene una medida de 6 centímetros y de ancho tiene una medida de 2. Vamos a tomar la parte superior de nuestro lazo y vamos a empezar a unir estos dos extremos con una puntada simple. Vamos a pasar el hilo por una de las piezas, luego por la otra, pasamos nuevamente por la primera pieza, por la segunda, creando pues una unión. Esto lo vamos a estar haciendo hasta llegar aquí. Ya he unido estos dos lados. Yo había dejado este hilo, no lo había escondido, así que voy a hacer un nudito con estos dos hilos. Luego vamos a buscar el centro de esta pieza y vamos a unir de esta forma para entonces hacer un fruncido en la mitad de esta pieza. Como todavía me queda hilo, vamos a hacer de una vez el fruncido de esta segunda pieza. Esta pieza va a ir de esta forma. Continuamos con el fruncido. Pasamos la aguja para crear el fruncido. Tiramos muy bien del hilo. Y voy a dar una vueltita de esta manera. Esta segunda parte, la parte de abajo, la vamos a tratar de colocar por debajo del lazo. Y bueno, vamos a hacer un nudito aquí en la parte de atrás. Esta parte le debe quedar bien ajustada, bien apretadita. Ok, ahora vamos a colocar la parte del centro de esta forma. Y bueno, aquí también vamos a hacer una puntada simple. Estos hilos los pueden esconder adentro o los pueden también cortar. Vamos a pasar la aguja por una de las piezas, luego por la primera. También pueden hacerla de esta manera, pasándola primero por acá, después por acá.
luego pasan por el punto que está al lado y así hasta haber unido estos dos lados. Como ya llegué al final y tengo este hilo, voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, un nudito con estos dos hilos. Y bueno, ya solamente me queda esconder estas hebras a través de los puntos. Y al final cortan el excedente. Y ya tenemos nuestro lazo listo. Queda muy bonito, ¿verdad? Ya solo me queda colocarle un ganchito de cabello para colocárselo a mi niña. Disfruté mucho hacer este lazo, ya que he recibido muy buenos comentarios de los lazos anteriores, por lo que continuaré tejiendo muchos más diseños. Si te gustó este tutorial, no te olvides en dejar un like, comentar y compartir para que otras personas puedan disfrutar de este tutorial. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos pronto. Chao, chao.